pantalla y hoy vamos a hacer esta vaquita. Queda súper bonita. Les voy a pasar las medidas. Desde el cuerno, más o menos 30 centímetros. Utilicé una aguja de 2 milímetros. Recuerden que los materiales se los dejo siempre en la cajita de descripción. Lo mismo que les comenté en el video pasado, se los digo ahora también, que cuando hagamos estos videos tan largos van a ver cosas en cámara un poco más rápida cuando son muy repetitivas, y que siempre les voy a dejar indicaciones de cómo se hace o se los dejo escrito, ¿vale? Bueno, ahora sí que sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar. Voy a utilizar una aguja de 2 milímetros y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cierro mi anillo. Vamos a trabajar en espiral, así que precisamos marcador. Me meto en el primer punto y para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Vamos escondiendo esta hebra. Los aumentos son 2 puntos juntos en el mismo punto, ¿vale? Ahí tengo mi primer aumento y lo marco. Marco el primer punto que hice. Y siguen haciendo aumentos y van a terminar con 12 puntos y volvemos. Ahora voy a utilizar esta hebra como marcador, ¿vale? Ustedes siguen utilizando el mismo marcador si quieren. Para la vuelta número 3 hacemos un punto, lo marcan y un aumento. Esa es la secuencia. Van a terminar con 18 puntos. Hacen un punto y un aumento. Repiten la secuencia y nos volvemos a encontrar al final. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Nos van a quedar 18, pero agarrando solamente la hebra de adentro, ¿vale? Vieron que aquí tenemos dos hebras. Bueno, solamente sería la de adentro, esto, ¿vale? Van a hacer un punto bajo por cada punto, ahí lo marcan, siguen así hasta el final y nos volvemos a encontrar. Ahora hacemos la vuelta número 5 y 6, un punto bajo por cada punto. Pero agarramos las dos hebras ahora, ¿vale? Las dos. No sé si se verá muy bien. Siguen así, la vuelta 5 y 6 y volvemos. Un punto bajo por cada punto y nos quedan 18 puntos. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 6 disminuciones. Marcamos la primera. Tengo dos. Tres. Cuatro. Y seguimos con 6 puntos bajos. 1, 2 y 6. Para la vuelta número 8 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, nos van a quedar 12 puntos.
siguen así, un punto bajo por cada. En la vuelta número 9 hacemos un aumento, y un punto bajo, ¿vale? Esa es la secuencia. Un aumento y un punto bajo y van a terminar con 18 puntos. Siguen así hasta llegar al marcador. Me queda hacer el último punto de la vuelta número 9. Lo hago, pero voy a hacer cambio de color, así que no cierro con el negro, sino que cierro con el blanco. Vamos a hacer un nudito deslizado ahí. Y para la vuelta número 10 hacemos 18 puntos también, pero cogiendo solo la hebra de adentro. Y también, si pueden, van escondiendo estas dos hebras, ¿vale? La negra esta y la blanca corta. Si no pueden porque les queda incómodo, las esconden con una aguja lanera. Pero no las dejen así porque se les puede abrir. ¿Vale? Van a hacer puntos bajos, poner el marcador ahí donde hicieron el cambio de color. Y volvemos, solo cogiendo la hebra de adentro, ¿vale? Para la fila número 11 vamos a hacer 18 puntos también. Un punto bajo por cada punto, pero cogiendo las dos hebras, ¿vale? Vale, siguen así hasta llegar al final. Para la vuelta número 12 hacemos dos puntos bajos, uno, dos, marco el primero y hago un aumento, ¿vale? Van a repetir esta secuencia y terminamos con 24 puntos. Ahora hacen dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento, hasta llegar al final. Ahora hacemos de la vuelta número 13 a la 18, un punto bajo por cada punto. No olviden de marcar y van a terminar con 24 puntos. Vale, un punto bajo por cada punto. De la vuelta número 13 a la 18 y volvemos. Y ya, si quieren, pueden ir rellenando un poco, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Ustedes tienen que hacer dos. Para la primer pierna hacen en el siguiente punto un nudo deslizado. Una cadenita y ya tiran ahí, vale, la dejan así, la rellenan y la dejan así. Y para la segunda pierna no corten porque vamos a unir. Ahora vamos a hacer esta partecita de aquí, vale, para que parezca más una botita. ¿Se acuerdan que dejamos una hebra aquí por fuera? Bueno, vamos a agarrar un hilo negro, vamos a hacer un nudo deslizado, y vamos a hacer puntos bajos. Ahí en el primero voy a hacer dos puntos bajos, solamente en el primero, para que se forme la cadenita para luego poder cerrar bien, ¿vale? Y sigo haciendo puntos bajos por toda la vuelta hasta llegar al final, ¿vale? Después lo que hacen es que hacen un nudo deslizado cuando terminan y esconden la hebra por adentro. ¿Vale? Siguen así por toda la vuelta haciendo puntos bajos. Llegué al final, hago un punto deslizado
una cadenita y corto, ¿vale? Con esta hebra hacen un nudito y la pueden esconder por adentro. Y ahora esconden estas dos hebras por adentro y listo. Y vamos a ir rellenando también, ¿vale? Ahora vamos a hacer dos puntos bajos. Uno. Dos, lo marco. El primero, ¿vale? Y ahora agarramos la otra piernita, la ponemos derecha, así, y vemos cuál nos parece el medio. Me parece que este punto más o menos ahí está bien. Y hago tres cadenas, uno, dos, tres, y voy a unir ahí donde puse el marcador. Con punto bajo, ¿vale? Así, de esta manera. Ahora seguimos haciendo puntos bajos por toda la pierna. Hasta llegar aquí, ¿vale? Así les muestro cómo hacemos en estas tres cadenitas. Esta hebra que nos quedó acá, si pueden ir escondiéndola, genial. A medida que van tejiendo. Llegué a los tres puntitos que les dije, del medio, y vamos a hacer puntos bajos. Uno. Dos. ¿Vale? Ahora seguimos tejiendo por esta otra pierna, puntos bajos también. Vale, hasta llegar a donde está el marcador. Ahora vamos a cerrar la vuelta número 20, 8 puntos bajos. Pasamos por los tres puntitos que tenemos aquí. Ocho y un aumento, ¿vale? Van a repetir esta secuencia y terminamos con 60 puntos. Hacen 8 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento y así hasta llegar al final. Ahora hacemos de la vuelta número 21 a la 27 un punto bajo por cada punto. Nos van a quedar un total de 60. No olviden de marcar así no se pierden. Siguen así, un punto bajo por cada punto, de la vuelta 21 a la 27 y volvemos. Ahora hacemos para la vuelta número 28 8 puntos bajos. Ocho y una disminución, ¿vale? Van a repetir esta secuencia y terminamos con 54 puntos. Siguen 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y así. Para la vuelta número 29 y 30, un punto bajo por cada punto. Nos van a quedar 54 puntos en total. Vayan rellenando un poco, ¿vale? A medida que va creciendo, ustedes rellenen. Bueno, vamos para la vuelta número 31 y hacemos 7 puntos bajos, 7 y una disminución, ¿vale? Repiten esta secuencia y terminamos con 48 puntos. 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, una disminución y así por toda la vuelta. De la vuelta número 32 a la 33, un punto bajo por cada punto. Vamos a tener un total de 48 puntos. Para la vuelta 34 hacemos 6 puntos bajos,
raíz y una disminución. Repetimos esta secuencia y terminamos con 42 puntos. Ahora hacemos de la vuelta número 35 a la 38, un punto bajo por cada punto. No olviden de marcar, así no se pierden, ¿vale? Y si quieren también vayan rellenando. Para la vuelta 39 hacemos 5 puntos bajos. 5 y una disminución. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 36 puntos. Hacemos en la vuelta número 40 a la 45 un punto bajo por cada punto. No olviden de poner el marcador y a medida que va creciendo vayan rellenando. Así es como nos va quedando, ¿vale? Ustedes vayan rellenando bien y ahora vamos a dejar el cuerpo a un lado y vamos a hacer los brazos, así ya los ponemos. Vamos a hacer los brazos, ¿vale? Hice un anillo mágico de 6 puntos bajos e hice la vuelta número 2 con 6 aumentos y termino con 12 puntos, ¿vale? Se lo dejo escrito por acá arriba. No lo repito porque ya lo hemos hecho. Ahora para la vuelta número 3 hacemos un punto bajo, lo marcan y un aumento, ¿vale? Esa es la secuencia. La repiten y terminamos con 18 puntos. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento, y así por toda la vuelta. Ahora hacemos de la vuelta número 4 a la 6, un punto bajo por cada punto. No olviden de marcar, ¿vale? Siempre el primer punto. Seguimos así y terminamos con 18 puntos. De la vuelta 4 a la 6 y volvemos. Número 7, voy a hacer una disminución, marco el primer punto y hago un punto bajo, ¿vale? Esa es la secuencia y terminamos con 12 puntos. Hacemos una disminución y un punto bajo. Repiten la secuencia y nos volvemos a encontrar. Me queda hacer el último punto. Lo hago, pero no cierro con el negro, sino que voy a hacer cambio de color y lo cierro con el blanco, ¿vale? Y ahora vamos a ir escondiendo estas dos hebras y vamos a hacer un punto bajo por cada punto. De la vuelta 8 a la 23, ¿vale? Nos van a quedar un total de 12 puntos. Luego cortan un poco las hebras y las esconden por adentro. Van a rellenar de aquí más o menos hacia abajo. Dejamos un espacio así libre. Terminé mi brazo y así es como queda. Cortan la hebra y en el siguiente punto hago un nudo deslizado, una cadena y tiramos. ¿Vale? Y esto lo esconden hacia adentro. Ahora seguimos con el cuerpo y vamos a hacer la vuelta número 46 y vamos a poner los brazos. Vamos a hacer 14 puntos bajos. 1, 2 y siguen así hasta hacer 14 puntos. Y ahora vamos a poner un brazo y vamos a ocupar 6 puntos, ¿vale? Vamos a coger las dos hebras del bracito por la aguja, de esta manera. Y vamos a tratar que esta parte que se ve el cambio de color quede hacia adentro. ¿Vale? Entonces enganchamos. Y hacemos un punto bajo. Dos. Tres. Cuatro.
5. Y 6, ¿vale? Y ahora siguen tejiendo por aquí y van a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3 y volvemos. Hice mis 11 puntos bajos y ponemos el otro brazo igual. Nos van a quedar 5 puntos y para poner el brazo precisamos 6. Así que vamos a agarrar un puntito de la siguiente fila, ¿vale? Lo ponen igual que el otro. Hice 5 puntos y me queda hacer 1, ¿vale? Voy a sacar el marcador y hago el punto que me falta. Y pongo el marcador ahí, en el punto que hice recién. Y así es como nos queda. Lo tuve que hacer así, ¿vale? Cogiendo un puntito de la otra vuelta porque si no el brazo quedaba muy adelante. Pero no pasa. Para la vuelta 47, 4 puntos bajos y una disminución. Ya tengo un punto. 2. 3. 4 y una disminución. Van a repetir esta secuencia, 4 puntos bajos, una disminución y terminamos con 30 puntos. Para la vuelta 48 hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, marco el primero, y hago una disminución. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 24 puntos. Y volvemos. Vamos a comenzar con la cabeza, ¿vale? Para la vuelta 49 hacemos un aumento. Y 3 puntos bajos. 1. 2. Repiten esta secuencia y terminamos con 30 puntos. Un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos. 3 puntos bajos y así. Vuelta 50, hacemos un aumento, marcamos el primer punto y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y ahora tocaría el aumento. Repiten y terminamos con 36. Vuelta 51, hago un aumento, lo marco. Y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tocaría el aumento. Y terminamos con 42 puntos. Para la vuelta 52 hago un aumento. Y hacemos 6 puntos bajos. 6, y ahora tocaría el aumento. Repiten esta secuencia y terminamos con 48 puntos. Vuelta 53, hago un aumento. Y 7 puntos bajos. Y 7. Repiten esta secuencia y terminamos con 54 puntos. A medida que vaya creciendo, vayan rellenando, ¿vale? Principalmente la parte del cuello para que quede bien firme y durito. Bueno, para la vuelta 54 hacemos un aumento y lo marcamos. Y 8 puntos bajos.
8 y un aumento, ¿vale? Van a repetir esta secuencia y terminan con 60 puntos y nos volvemos a encontrar. Van a la vuelta 55, hago un aumento. Y voy a hacer 9 puntos bajos. Y tocaría el aumento. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 66 puntos. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 56 a la 67 un punto bajo por cada punto. Van a tener un total de 66 puntos. No olviden de poner el marcador, así no se pierden, y de rellenar bien la parte del cuello. Vale, ya no hacemos más aumentos. Un punto bajo por cada punto. De la vuelta 56 a la 67. Y volvemos. De la vuelta 68 hacemos 9 puntos bajos. Y una disminución. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 60 puntos y volvemos. 69, hacemos 8 puntos bajos. Y una disminución. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 54 puntos. Para la vuelta 70, hacemos 7 puntos bajos. 7 y una disminución. Repiten esta secuencia y terminamos con 48 puntos. Acabo de terminar la vuelta número 70 y ahora voy a poner los ojos, yo ya los marqué. Vale, los ponen lo más derechitos posibles y vamos a contar. De la fila que terminamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí ponen los ojos. Y ahora les digo diferencia entre ojo y ojo. Nos van a quedar 2, 4, 6, 8 puntos de diferencia entre ojo y ojo, ¿vale? Los ponen en esa fila que les dije y lo más derecho posible. Casi se me cae. Y lo más derecho posible. Ya pusimos los ojos y ahora seguimos tejiendo. Hacemos la vuelta 71 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1. 6 puntos bajos y una disminución. Y terminamos con 42 puntos. Y nos volvemos a encontrar. Repiten esa secuencia. 6 puntos bajos, una disminución y así toda la vuelta. Para la vuelta 72 hacemos 5 puntos bajos. 5 y una disminución. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 36 puntos. Para la vuelta 73 hacemos 4 puntos bajos. 1 disminución. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 30 puntos. Seguimos así hasta llegar al marcador. Si quieren, ya vayan rellenando, ¿vale? Chicas, ya rellené un poco y a medida que vayamos cerrando, volvemos a rellenar, ¿vale? Bueno, ahora hacemos para la vuelta 74. La secuencia es 3 puntos bajos. 1 disminución. Van a repetir esta secuencia y terminamos con 24 puntos. Para la vuelta 75 hacemos 2 puntos bajos y la disminución. Ahora sí que vayan rellenando lo que les falta porque ya vamos a ir cerrando. Y la disminución. Repetimos, 2 puntos bajos, una disminución y terminamos con 18 puntos. Para la vuelta 76 hacemos 1 punto bajo y
y una disminución. Esa es la secuencia. La repetimos y terminamos con 12 puntos. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución. Terminé mi vuelta y acá tiro nomás, así como está. Corto una hebra larga para rematar bien, ¿vale? Y enhebramos en una aguja lanera. Y vieron que por aquí tenemos 12 puntos. Pasamos por los 12 puntos cogiendo solo la hebra que mira hacia nosotros. Esta. Ahí. Pasamos por los 12 y vamos cerrando. Llevo 2. Tres, cuatro, ¿vale? Siguen así hasta llegar a 12. Terminé, cierro bien. Tengan cuidado que no se vaya a romper el hilo. Me voy hacia un lado y vamos a hacer un nudo. Si quieren hacen otro más y luego esconden por adentro de la cabeza y pueden cortar. Vamos a hacer las orejas y nos va a quedar de esta manera. Tenemos que hacer dos partes. Una parte en negra y otra parte en blanca. Voy a mostrarles la parte blanca, así se ve mejor. Y la parte blanca tiene una vuelta más que la parte negra. ¿Vale? Hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. ¿Vale? Para la vuelta número 2... vamos a hacer 6 aumentos. Vamos escondiendo esta hebra y hago 6 aumentos. Pongo el marcador ahí. Tengo el primer aumento. El segundo, hago 4 más y volvemos. Para la vuelta número 3 hago un punto bajo. Lo marcan y un aumento. Esa es la secuencia y terminamos con 18 puntos. Un punto bajo, un punto bajo y un aumento. Y así toda la vuelta. Para la vuelta número 4 hago 2 puntos bajos, marco el primero, 1, 2 y un aumento. Repetimos esta secuencia y terminamos con 24 puntos y volvemos. Para la vuelta número 5 hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos esta secuencia y terminamos con 30 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 6 hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Terminamos con 36 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la fila número 7 hacemos un punto bajo por cada punto. Marcamos ahí y terminamos con 36 puntos. Seguimos así hasta el final. Entonces, miren, la parte negra ya la dejaríamos así, ¿vale? Con 7 vueltas. Cortan una hebra por ahí más o menos y tiramos. Acá tiramos y listo. Que nos queda de esta manera, este hilo ni lo cuento. Que les queda de esta manera, ¿vale? Y para la parte blanca hacemos una fila más de puntos bajos. Que terminamos con 36 puntos. ¿Vale? Siguen así, una fila más de puntos bajos y volvemos. Bueno, así me queda. Entonces, así como estoy, doy vuelta ahí, ¿vale? Para este lado no, porque si no les va a quedar este hilo acá. Y les va a quedar incómodo. Vamos a dejar este hilo aquí atrás. Y vamos a poner revés con revés. Y vamos a unir. Vamos a coger todo el punto, ¿vale? Las dos cadenitas de las dos, de la negra y de la blanca. Las dos cadenas. Y vamos a ir haciendo puntos bajos. Thank you.
¿vale? Siguen así, haciendo puntos bajos por toda la vuelta y volvemos. Y esta hebra de la negra la esconden por adentro luego, por aquí. Terminé, así me queda. Lo doblo así y voy a hacer puntos deslizados. Cuatro voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Hago una cadenita y corto. Cortamos una, esta, como les dije, la metemos hacia adentro de la orejita y cortamos una hebra larga para coser a la cabeza. De acá tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Y nos metemos hacia adentro, así utilizamos esta misma hebra para coser a la cabeza, como les dije. Nos metemos ahí y salimos ahí para luego coser. Vale, nos queda así, le damos la formita luego. Para hacer el cuerno hice un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego para la vuelta número 2 hice 6 aumentos, o sea 12 puntos me quedan, y ahora hago de la vuelta número 3 a la 6 un punto bajo por cada punto. Y hacemos un punto bajo por cada punto. En la vuelta número 3 a las 6 y volvemos. De vuelta, así me queda. Voy a cortar una hebra un poco larga para coser a la cabeza y de aquí donde estoy tiro. ¿Vale? Y así nos queda. Vamos a hacer el hocico y hago un nudo deslizado. Y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Me meto en el segundo punto después del gancho, que sería este, ahí, ahí, ese. Y voy a hacer 4 puntos bajos ahí mismo, ¿vale? Ahí es donde voy a cerrar la vuelta, así que si quieren lo pueden marcar. Tengo 2, 3. Y 4. Ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En el último punto que me queda voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Y 4. Y vieron que fue dando la vuelta. Ahora vamos a tejer por este otro lado. Y vamos a hacer 5 puntos bajos. Estos 5 puntos bajos de aquí y de aquí vamos a tener que hacerlos siempre, ¿vale? Entonces hacemos 1, vamos escondiendo esta hebra. 2. 3. 4 y 5, ¿vale? Y donde les dije que pusieran el marcador, ahí comenzamos la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 tenemos que hacer 4 aumentos, ¿vale? En los 4 puntos que hicimos aquí. Hacemos un aumento, un aumento, un aumento y un aumento. Marca en el primer punto. Y tengo mi primer aumento, hago 3 más. Y ahora hago los 5 puntos que tenemos que hacer siempre. Y ahora que llegamos a la esquina vamos a hacer 4 aumentos igual que aquí, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 aumentos. Hacemos los 4 y volvemos. Y ahora hago los 5 puntos bajos que me quedan.
1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a utilizar esta hebra yo como marcador, ¿vale? Ustedes usen el marcador de siempre igual. Ahora para la vuelta número 3, la secuencia va a ser un aumento y un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Tenemos que tener un total de 4 aumentos. Entonces hago mi primer aumento. Ahora un punto. El aumento. Un punto. El aumento. Un punto. Y ahora tocaría el aumento. Y un punto bajo. ¿Vale? Y ahora sigo por aquí los 5 puntos bajos y volvemos. Hice mis 5 puntos y ahora voy a hacer la misma secuencia que hice de este lado. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Me tienen que quedar 4 aumentos. Y ahora hago los 5 puntos que me faltan para terminar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y terminé la vuelta número 3. Hacemos de la vuelta número 4 a la 8 un punto bajo por cada punto. Vamos a tener un total de 34 puntos. Vale, siguen así, un punto bajo por cada punto, de la vuelta 4 a la 8, igual vuelta número 8, y corto una hebra larga para coser a la cara, y de acá tiramos nomás. Vamos a hacer las manchitas que van en el cuerpo de la vaca, ¿vale? Entonces hice un anillo mágico de 6 puntos bajos, y para la vuelta número 2 hice 6 aumentos, que me quedaron 12 puntos. Y para la vuelta número 3 la secuencia sería un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, pero lo que hago es, en vez de hacerlo en puntos bajos solamente, hago, por ejemplo, lo hago tuntún, ¿vale? Ustedes vayan mezclando. Hago, por ejemplo, un punto bajo, luego tocaría el aumento, ¿vale? Entonces hago un aumento pero en puntos altos. Ahora tocaría un punto solo. Bueno, lo puedo hacer en puntos bajos o hago un punto bajo solo. Luego tocaría el aumento nuevamente y puedo hacer dos puntos bajos también. Luego toca un punto solo y puedo hacer un punto alto doble. Vamos mezclando, pero siguiendo la secuencia que son un punto y un punto y un aumento, un punto y un aumento, ¿vale? Hacemos el aumento como ustedes quieran, con puntos altos, con puntos bajos, con medios puntos, ¿vale? Por ejemplo, ahora tocaría en el siguiente el aumento y hago dos puntos bajos. Uno y dos, ¿vale? Y le van dando como una formita, nada, para que no quede tan redondito. Luego en el siguiente tocaría un punto solo, hago un medio punto alto. ¿Vale? En el siguiente toca el aumento, puedo hacer dos puntos altos juntos. Uno. Dos. En el siguiente puedo hacer un punto medio alto. ¿Vale? En el siguiente hago un punto bajo. Y otro punto bajo porque tocaría el aumento. Vale, y así hasta llegar al marcador que me quedan hacer dos puntitos.
voy a hacer un punto alto doble y termino haciendo un aumento que voy a hacer aumentos en puntos altos. Hago uno, y dos, vale. Si quieren, ya lo dejamos así, hacemos un punto deslizado, dejamos una hebra larga y cortamos. Simplemente es para que no nos quede siempre de la misma forma. Este quedó como más triangular, este más cuadrado. Pueden hacer otro redondito y así van mezclando. Si quieren, si no, si les parece complicado, lo hacen en redondo, normal y listo. Hacen el hocico y lo vamos a poner ahí, miren, bien abajo de los ojos, ¿vale? Tienen que rellenarlo. Yo todavía no lo rellené, pero luego dejo un huequito y lo relleno. A medida que vamos cosiendo, vamos viendo que quede bien, que no se nos vaya a mover. Miren cómo agarro el punto, que lo agarro así, de ahí del hocico y luego de la cara. De esta manera. Vale, siguen así por toda la vuelta y como les dije, dejen un huequito para poner el relleno y siguen cosiendo. Así es como me quedó. Ahora hacemos un nudo por aquí abajo y esconden por adentro. Van a poner las orejas y la puse desde la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más o menos entre las 6 y las 7, ahí la cosen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo mismo esta, ¿vale? Y los cuernitos, yo los puse un poquito más adelante, pero ustedes ven, si los quieren poner más atrás, los ponen más atrás. Más o menos por ahí y los tienen que rellenar. Vale, de esta manera. Vamos a coser una oreja y después ustedes cosen todo lo demás porque se cose igual. Y también van a coser las manchitas, ya les digo cuántas hicimos. Y nos falta hacer la colita y terminamos. Y vamos a darle una puntada por aquí, por el medio, para que nos quede así, pegadita. Y no se esté moviendo. Si quieren dar algunas vueltas más, hacen un nudito y esconden por adentro de la cabeza. Y hacemos lo mismo con la otra oreja, los cuernitos y las manchas y vamos a hacer la cola. Voy a mostrar cómo va quedando. Vamos a hacer la cola y me faltan poner las manchas todavía. Más o menos por ahí en el medio hacen un nudo deslizado.
y vamos a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me meto en la tercera cadena después del gancho y voy a hacer puntos bajos. 1, 2, 3. Luego aquí tiramos, cortamos una hebra si quieren larguita y aquí tiramos nomás. Luego esta hebra corta la vamos a esconder por adentro y esta otra enhebramos en una hoja lanera. Lo metemos ahí mismo donde entramos. Salimos ahí al costado. Y vamos a hacer un nudo. Hacen un nudo y esconden por adentro las dos hebras, ¿vale? Cortar 5 tiras de 10 centímetros, van a ayudarse con una aguja un poco más grande y lo metemos aquí en la punta. Ponemos así. Y luego pasan esto por adentro. Tiran un poco y así nos queda. Y si quieren, cortan un poquito para que quede más parejo o lo dejan así. Ya puse las manchas. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Les voy a hacer una foto por acá arriba por si las quieren hacer igual. También hice una ceja y las pestañas y ahora vamos a hacerla en este otro. Un hilo negro, una hoja lanera. Nos metemos en cualquier punto y salimos aquí. Dejamos una hebra así para hacer un nudo. Me voy para cualquier punto simplemente para ver cómo quedo. Vale, si nos parece que está bien, que yo creo que sí, ahora vamos a hacer la ceja. Contamos 1, 2, 3 filas. Y más o menos por ahí. Y nos vamos a donde está esta hebra y vemos si nos parece que quedó bien, la dejamos así y si no, la arreglamos. Sí, yo creo que está bien. Ahora hacemos un nudito con estas dos hebras y esconden por adentro. Vamos a hacer la nariz y no me di cuenta de usar el mismo hilo. Si ustedes no cortaron, usen el mismo hilo de el que hicimos las pestañas y las cejas. Vale, y contamos, miren. 1, 2, 3 filas y ahí pongo, guíense por la imagen, y hago una rayita hacia arriba y ocupo dos filas, 1 y 2, y luego la otra con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación. ¿Vale? La hacen así, si creen que ahí está bien, ya la dejan así y hacen un nudito y esconden por adentro. Y así es como nos quedó nuestra vaca. Espero que les haya gustado mucho. No olviden regalarme un like si les gustó el video. No olviden suscribirte a mi canal. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.